edición de La Cocina de Cachito y Cachita. Estamos llegando a la fecha de las fiestas, entonces vamos a empezar a hacer algunas recetitas referidas a las fiestas. En esta ocasión vamos a hacer un pan dulce, a nuestro parecer rico, porque hay algunos ingredientes que vamos a ir aclarando igualmente que se pueden agregar o no, pero lo vamos a hacer a nuestra forma, nuestro pan dulce. O sea, no lo coman. No garantizamos que salga rico, pero bueno, vamos a ponerle la onda, intentamos. Yo voy a probar el cabas vos, porque yo no sé hacer pan dulce. Ah, sí, yo sé la realidad. Bueno, para arrancar, primero tenemos que hacer una premezcla, ¿sí? Que sería como una masa madre. Necesitamos, en este momento tenemos acá, 2 cucharadas de harina, la triple cero común, 2 cucharadas de harina, 30 gramos de levadura, 1 cucharada de azúcar y un chorrito que más o menos vamos sirviendo de leche tibia. No caliente porque quema la levadura, ¿sí? Tiene que ser tibia. Me olvidé de sacarme los anillos. No, vamos a sacar los anillos. ¿Vos no tenés? Yo no te sé un carajo. Vos no metés la mano. Yo no te sé un carajo. Ahí está. No salía. ¿No viste que llegamos al tercer programa? Y yo ya no esto es cualquier cosa. Ya estamos acá, Acá. No sé cómo no nos despidieron, ¿verdad? La verdad, seguimos acá. Esperé ¿seguimos? El mensaje en la semana. Digo, bueno, ya está, nos echaron, nos liberamos. No sé si es. Bueno, tenemos entonces la harina, el azúcar, la levadura y vamos a echarle un chorrito de agua, de leche, perdón, tibia. Esto en realidad lo tenía que haber hecho con una cuchara. Pero una cuchara? Bueno. No, esto es muy casero todo. Esto es muy así, hecho a mano. ¿Para qué me saqué los anillos si no, no? Bueno, ahí hacemos esta mezcla, que en realidad esto es como una masa madre, como les decía. Y después sí arrancamos decir con que la sea una masa madre? Es como un fermento que se hace previo. ¿Sí? Hay para reactivar la levadura, la levadura es un bichito básicamente y se alimenta de la harina, del azúcar, no de la sal. La sal la mata. ¿Sabía o no? Claramente que no. Y cuando haces pizza, ¿viste que te dicen poner la levadura? Vos no probaste mi pizza. No, la verdad. Te salvaste. Menos mal, porque ya con los gnocchis que hizo el otro día acá, Cachita. No, pero contá la verdad. ¿Quién cocina todas las semanas? Cocina acá, mi amiga Cachita. Pero sí, hay algo que pasó la otra vez, que la salsa se le pasó de picante y eso ni el no perro. Era para contarlo hoy. Ni el perro lo quiso tomar, básicamente. Literal, ni el perro. Exactamente. Sí. Bueno, acá está, ya disolvimos bien la levadura. Se queda como una cosa medio asquito, medio así chiclosa. Ahí está. Necesitamos ahora un repasador. Pásame el repasador, porfa. ¿Dónde está el repasador? Por ahí. Ahí está. Muy bien. Yo te digo, tenés que buscarte otro asistente. Sí, la verdad que no me sirve ni para traerme las cosas. No encuentra nada aparte. Bueno, esto lo vamos a dejar un ratito con tapadito así. Lo dejamos a un costado y continuamos con la receta. Bueno, continuamos. Ya pasó más o menos unos 20 minutos. Tenemos acá nuestra masa madre levada y acá tenemos, para el pan dulce en sí, 500 de harina común, 3 ceros, 2 huevos, 1 cucharada de sal, 60 de azúcar, 80 de manteca blandita, 200 de leche también tibia y un poquitito de vainillín. No mostramos porque no auspicia. Bueno, continuamos. Entonces, agregamos el azúcar, ponemos por ahí, la sal, ponemos por ahí, ahí está. Mezclamos esto así bien. Hay una forma también de hacer con el azúcar, que hay gente que pone macerando desde el día anterior el azúcar con un poco de cáscaras de limón o de naranja, lo mezcla todo y lo deja. Eso no a gusto. Claro, es una opción, es una opción. Bueno, acá tenemos, entonces. Ponemos esto y ahora hacemos un agujerito y ponemos. Me va rompiendo los huevos, señora, por favor. Pues claro. Que yo sé que es. Casi Dios, que no salga pajarito. Que no salga gallina. Que no salga un pajarito. Bueno, pajarito igual no va a salir porque es un huevo gallina. Bueno. Llega a salir un pajarito. y vamos. Ahí va, un huevo. Puse la esencia de vainilla. Vamos con el segundo.
La leche. Está bueno, está bueno. Ahí va. Sírvase, muchacha. Y por último, la manteca. Yo estaba muy contenta de que me estabas poniendo a trabajar. Sí, hermosa quedó tu piel. Bueno, ahí estamos. Y ahora agregamos esta masa que ya no sé si se llega a ver, pero eso como burbujitas, esto es porque se activó la levadura. Ponemos todo esto acá. Ahí estamos. Igual pueden hacerlo con una cuchara, es más práctico. Pero esto es así, acá se hace toda la que te criaste. ¿Como los panqueques? Los panqueques salieron ricos. Yo hice panqueques el otro día en la casa de la señorita acá y salieron ricos. ¿Estaban ricos o no? Sí, zafaban. Nah, mentira, no tenía huevo. Y así todo quedaron. No había huevo. Lo subimos al Instagram, porque sí. Tiene para seguirnos en la página de Instagram de la cocina de Cachito y Cachita. Bueno, obviamente nos pueden ir comentando, mismo en el programa, en vivo, nos pueden comentar si sin hicieron insultos. Las recetas. Sin evitar esa parte. Si hicieron la receta, si les gustó, cómo quedó y bla, ¿no? Claro, sí. Yo creo que los chipás estaban buenísimos. Estaban buenos, sí. Y la torta es muy rica y no falla, esa torta no falla nunca, la verdad. Bueno, acá estamos amasando y amasando y amasando. Queda así como medio pastosa. Ahora vamos a ponerla en la mesada. ¿Me traes un poquito de la harina, por favor? Amiga, ¿dónde quedó la harina? ¿En la heladera? No, está. Ahí estamos. Lo guardamos en la heladera para que no se hagan gordos. Cada vez que la voy a buscar está en otro lado, mira. Eso no tampoco auspicia, ¿eh? Ahí está. No, pará, tapame la marca Gastón, ¿eh? Ponemos un cartelito o algo. Despolvoreame un poquito ahí. Bueno. ¿No quería para tu pierna? Mi pierna pobrecita ya tiene. Ya tiene leche. Leche. Y me voy a hacer una torta en la pata. Más que bueno, torta chifá puedes hacer. Lo pasamos, sí, por el queso. Lo pasamos a la mesada y está pastosita. Necesitamos harina, ¿no es cierto? Quizás vaya a necesitar un poco más de harina. Lo voy a tener porque mano. Como siempre las recetas del tema es que a veces los huevos son más grandes, más chiquitos. Y a veces cuesta. Lo que sí, vos agregamos un poquitito. Tiramos un poquito ahí. Mándale con amor. O sea, bueno, vos sabés mucho de huevos. Sí, ya está. La tenés clara. Ahí está. Yo estaba por decir, no se emocionen mucho con el harina. Porque la idea es que quede una masa tierna. Pero bueno, está bien. Porque evidentemente los huevos eran copados. ¿Sí vos lo decís? Sí, porque mirá, está pidiendo harina a morir. Vamos a agregarle un poco más de harina. A echarle por todo. Ahí está, listo. Vamos a ir haciendo, agarrando. Bueno, y ahora el tema es que esto viene para largo, porque acá hay que darle unos 15 minutos de amasado. Así que les recomiendo que hagan brazos. Y bueno. Vamos a darle un amasado. Ya pasaron los 15 minutitos de amasado. Ahora lo que vamos a hacer es dividir esta masita. Ven que da una masa súper tierna, hermosa. Ahí estamos. Fueron los 15 peores minutos de mi vida. Me cansé mirando esta masa. Fue re estresante. Oh, sacaste brazo también, ¿no? Pero olvídate. Ejercito la vista. Sí, sí, cosa que con mirarte nada más ya me dio músculo. La vista, ejercito. Bueno, lo dividimos en dos. Porque salen dos pan dulces. No te metas con los chicatos. Y con los que tienen el quiste en el ojo. ¿Algo más que bien empecemos a dar detalles? Bueno, repartimos. El próximo capítulo voy a entrar en detalles acá de mi compañera. No, ¿para qué? Bueno, repartimos en dos. Vamos a dejarlos reposar una media hora. Ahí está, tapaditos, juntitos, con mucho amor. Esperamos media hora y continuamos. Bueno, continuamos. Ya tenemos la masa levada. Demoró más o menos casi una hora en duplicar el tamaño porque estaba fresquito. Entonces demoró un poquitito más. Ahora, estiramos.
Mientras tanto se vengó, quiso lavar los platos, limpiar la cocina, hacer todo. Estiramos y vamos a ir agregando lo que queramos poner. En este caso yo voy a poner nueces, almendras y pasas de uva. Si ustedes quieren pueden ponerle... Hay un montón de variantes. Pueden ponerle frutas avellantadas, pueden ponerle chips de chocolate. Acá vamos a ir poniendo así y ahora lo que viene es cómo hacer. Esto es al gusto de Cachito. Obvio. Lo mismo que habíamos dicho de el agua de azar. O sea, yo no le puse porque a mí no me simpatiza, pero eso va en cada uno. Bueno, ahí vamos a ir incorporando, se va a ir rompiendo así la masa un poquito con los ingredientes adentro. Se va a ir rompiendo, pero seguimos acá amasando. ¿Acá sacas brazo? Porque sí, acá lleva que amasar. Sí, lleva bastante. ¿Cómo se hace? Mira. Es laborioso, pero ¿qué es más rico que comerse un pan dulce casero? Vamos a ver si sale rico. Pero bueno, lo intentamos. Vos no pongo la mano en el fuego en este momento, ¿no? Qué mala que sos. Ahí estamos, vamos incorporando más o menos todos los ingredientes, quedan bien cargaditos porque yo le puse bastante. Lo de la cantidad de las frutas también depende de cada uno, o sea... No es lo que a uno le guste. Claro, a mí me gusta que se sienta, o sea, que cada pedazo tenga. De hecho hay gente que no le pone fruta. Claro, eso, también se puede hacer sin nada. Pero bueno, esto a mí, es que esto para mí es lo más rico. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a la idea de amasar un poco es para que quede parejo, digamos, la cantidad de frutas en todo el pan dulce, que no quede en espacios sin nada. Ahí vamos incorporando. O sea que le das el amasado que querés, pues sí. Sí, obvio, pero la idea es eso, que quede parejito. Ahí quedó bastante parejo. Bueno, esto así lo ponemos en los moldes, en este caso con las cantidades que nosotros les dimos. Son moldes de medio kilo. Esto hay que esperar ahora, otros nuevamente, dependiendo de la temperatura del lugar, unos 40 minutos más o menos hasta que duplique su tamaño, y después se va al horno. O sea, igual tiempos más o menos, sí, más o menos del ambiente. Vamos a mostrar igualmente cómo quedan ya elevados antes de mandarlos al horno, pero esto más o menos duplica tamaño y queda un restito porque después en el horno leva un poquito más. Así que vamos a ponerlos en una placa, yo acá ya tengo el otro. Ponemos en una placa, dejamos esto elevar en un lugar calentito y continuamos. Voy volviendo, me fui a tomar un rato. Bueno, ya estamos. Lindo elevaron, ¿eh? Esto tiene una pinta, yo no sé si se llega a ver, una pinta hermosa. Bueno, esto al horno, dependiendo del horno, pero la idea es unos 200 grados de horno, unos 30-40 minutos. Mandamos al horno y volvemos, vamos a ver cómo sale. Ya lo hace sola. Bueno, listo, lo sacamos del horno, está caliente esto todavía, pero tiene una pinta... Ya está pronto terminado. Lo voy a agarrar del papel para que vean, pero tiene una pinta hermosa. Ahora lo agarran el papel, pero yo hace 5 minutos me requemé los dedos. Bueno, hay que agarrarlo del papel. Bueno, ya estamos. Vamos a continuar todo diciembre haciendo cosas navideñas, así que no se lo pierdan. El jueves que viene también va a haber algo relativo. ¿Qué vas a hacer el jueves que viene? Y el jueves que viene, no sé, vamos a ver. Algo relativo a navideño seguro, pero... Que, no sé, tienen que verlo para saber qué es, ¿no? Metemos suspenso. Ay, ya que estamos, metemos suspenso. Bueno, los esperamos.